El doctor Nicolás Llobregat-Pollán es cirujano torácico y pertenece a Top Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experto en hiperhidrosis, nos explicará los detalles de esta cirugía. ¿Qué es la hiperhidrosis y qué la genera? Pues bien, el, el sudor es un mecanismo fisiológico que tiene el cuerpo para regular la temperatura. Cuando esta sudoración eh, es mayor de lo que eh, debería ser habitualmente hablamos de hiperhidrosis eh, eh, podemos decir que hay dos tipos dos grandes tipos de hiperhidrosis la hiperhidrosis secundaria a algunos procesos patológicos tumores infecciones etcétera y la hiperhidrosis primaria que es la que nos ocupa en este momento las zonas de afectación más importantes son las palmas de las manos las plantas de los pies y las axilas. Esta hiperhidrosis, parece que está, esta hiperhidrosis primaria parece que está mediada por un, el sistema nervioso autónomo, en concreto el sistema nervioso autónomo simpático, y por una hiperexcitación de este sistema se produce la secreción de sudor excesiva en las manos y otras partes del cuerpo. ¿Es la operación una solución definitiva? Esta hiperhidrosis primaria, cuando llega a ser realmente molesta para el paciente, tiene diversos, diversas formas de tratamiento. Los tratamientos conservadores, dirigidos habitualmente por los dermatólogos, y que, como la iontoforesis, y que pueden ser útiles en casos leves o moderados. En casos más graves también se, pueden utilizar, eh, se puede utilizar la toxina botulínica que eh, produce una detención de la hiperhidrosis palmar durante una temporada de 4, 5 o 6 meses, si bien tiene el problema de que eh, es temporal y hay que volver a repetir las dosis. Para las hiperhidrosis eh, palmares severas eh, con un mal control con los medios conservadores, eh, la técnica de la simpatectomía torácica bila bilateral realizada por videotoracoscopia con instrumentos de muy pequeño calibre produce una, solu eh, produce una solución eh, definitiva y que conlleva muy pocas eh, molestias y riesgos para el paciente, con unos éxitos de aproximadamente el 95% de los casos. ¿Qué cuidados deben tenerse tras la intervención? Una vez realizada la intervención, que en algunos casos se puede eh, practicar de forma ambulatoria, aunque en prácticamente todos los casos en 24 horas el, el enfermo o el paciente está ya en su domicilio, los cuidados son mínimos, ya que las incisiones cutáneas son pequeñas, de menos de 5 milímetros, el dolor se controla muy bien en las primeras horas. Y prácticamente en una semana el paciente está realizando su vida normal.